Bienvenidos al canal de Guillex y bueno, estamos en una nueva colaboración con Blade Lover. Saluda, bro. Hola. Pues bueno, es una colaboración de una teoría que se nos ocurrió entre los dos, y es que podría haber el próximo pase de batalla, podría ser un pase de batalla repleto de skins de puros cantantes, literalmente. Ya que va a ser verano, y verano como que hay muchas canciones y todo eso, y no solo por eso, sino es que tenemos el motivo de la skin de Travis Scott por su álbum Utopia. Y dirás, pero si Travis Scott es de tienda. No, se filtró una nueva skin de Travis Scott que podría estar llegando al pase de batalla, la que estáis viendo por aquí, que ya lo enseñé en mi anterior vídeo, de que se filtró una nueva skin de Travis Scott. Pues esta misma skin de Travis Scott podría llegar en un pase de batalla repleto con cantantes de la siguiente temporada, ya que la siguiente temporada todavía no se ha revelado la temática del siguiente pase de batalla. Y ya tuvimos un pase de batalla con todo skins de Marvel. Entonces, ¿por qué no un pase de batalla con todo skins de cantante? La verdad, yo creo que esto tendría bastante sentido. ¿Ustedes qué creéis? Pues bueno, lo más probable es que puede que salga esta skin que se filtró en el pase de batalla, o bien que sea la skin oculta y se pueda desbloquear justo el mismo día que se lance el álbum Utopia, que esto sería más probable, ya que la temporada empieza el 10 de junio y Utopia se lanza justo el mismo mes, en junio. ¿No os parece curioso de que se haya filtrado una skin y que curiosamente el álbum de Travis Scott salga el mismo día que una temporada? A ver, el mismo día no, pero sí el mismo mes que una temporada. A ver, el día todavía no se sabe. ¿Quién sabe si lo anuncia ya y es el 10 de junio? Porque se están filtrando muchas cosas de Utopia, de Travis Scott y de todo. Si me seguís en mi canal, ya lo sabréis por qué. Pero bueno, ¿quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Y esperemos que Travis Scott sea y que se pueda desbloquear. Y la teoría del álbum Utopia, de que cuando salga el álbum Utopia, yo qué sé, imagínate que el 23 de junio, que se filtró que sale el 23 de junio, pues ahí se pueda desbloquear ya la skin y sea como oculto y se pueda desbloquear ahí. Y obvio, regrese a esto ya que Travis Scott normal a la tienda de objetos. Pues bueno, Blade Lover, que es una colaboración con él, nos va a decir otras dos skins que podrían estar llegando al pase de batalla también. Bueno, la primera que puede llegar también es Usual, porque están haciendo muchas referencias y eso, y además el mismo mes de que salió Utopia, supuestamente sale un nuevo álbum que se llama The Party Never Skin de Usual. Y también puede ser que salga Bonnie, porque sacan un baile de él por Coachella. Y hay muchas referencias de él en el juego. Pues bueno, hasta el momento solo hemos dicho en dos skins, Travis Scott y Usual. ¿No sería un pase de batalla completamente repleto de skins de cantantes como lo fue el de Marvel, de skin de Marvel? Entonces, Guille, ¿qué pasa? Algo no cuadra en tu teoría. Sí cuadraría. Y es que podrían llegar cantantes que han colaborado en el álbum Utopia de Travis Scott. Podría llegar The Weeknd, ya que él está muy junto con Travis Scott y ya se le vio portando junto a un guardia de seguridad el maletín de Utopia, lo que quiere decir, además le respondió a The Real Mike Dean, que es el que edita el álbum Utopia y dice cosas sobre el álbum Utopia, le respondió con piruleta de Weeknd en una publicación de Utopia, lo que quiere decir que es que van a colaborar, literalmente van a colaborar The Weeknd con el álbum Utopia y va a sacar una canción con Travis Scott de Weeknd con Travis Scott. Entonces podría salir también el pase de batalla, además aprovechando que ya tiene un baile de una canción de Weeknd, ya tiene un baile en Fortnite, así que lo podrían aprovechar bastante bien. Y bueno, también Blade Lover nos va a contar otra skin que podría llegar al pase de batalla. También puede salir Bad Bunny, creo que ya también lo dije, pero puede salir Bad Bunny en Fortnite por la referencia que Fortnite estaba haciendo, y también hicieron una colaboración con Bad Bunny. Y también, por lo de Weeknd que puso las piruetas, tengo una nueva teoría. ¿Qué pasa si le está haciendo un teaser de las piruetas que sea de las Astro World? Además, todo esto podía compaginar con que estamos en verano, y justamente el verano pasado hubo un concierto en el que había tres símbolos: el símbolo de la paz, un paraguas y el corazón. Se relacionaron con estos cantantes. El signo de la paz, Lady Gaga, ya podría ser otro para el pase de batalla de cantantes de Fortnite. El otro sería el corazón de Un Verano Sin Ti, del álbum Un Verano Sin Ti de Bad Bunny. Y el otro sería el paraguas, que lo relacionaron con The Weeknd. Así que esto podría ser tres cantantes más nuevos. Bueno, The Weeknd ya lo hemos dicho, pero Lady Gaga sería el nuevo cantante. Y también reforzaría la teoría de que llegue The Weeknd y Lady Gaga, porque ya hay más referencias. Así que bueno, ya solo habría que esperar. Sin más, recuerda que esto es solo una teoría. Habrá una segunda parte en el canal de Blade Lover, abajo en la descripción. Saluda, bro, despide. Hola, adiós y código IX. Y código IX, adiós.